Muy buenas, gente. ¿Qué tal, chicos, chicas? Animales de compañía que me veis. ¿Cómo estamos? Espero que bien. Vamos a continuar la aventura. Aquí me dieron pal pelo. Una vez que cerré, no sé si os acordáis que grabé aquí, entonces me vino ahí una jauría de locos. Bueno, una jauría de locos, vamos. De locos, asesinos, máquinas. Y eso, entonces, yo quería ir aquí, pero me atacó un bicharraco súper grande. Voy a intentarlo de nuevo, una vez más. Que vamos, que va a ser que no, pero bueno. Intentémoslo. Y lo malo es que me mataron a mi caballito. Eso fue una gran putada. Esos son los que me mataron. Los cangrejos aquellos. ¿Los veis? Pues esos. Se supone que si bordeo aquí un poco. Nunca se sabe cuándo lo podría necesitar. ¡Opa! Diego, gracias por el hosteíto. Vale, esta es la zona corrupta. Vale, vamos a ver qué es lo que tengo. No tengo gran cosa, ¿eh? ¿Qué tal, Diego? Vale, quiero. Debilidad. Vale. Y ahora me ha cambiado. Oh, vale. Vale, porque depende de la parte, tiene un. Vale. Debilidad al fuego. Vale. Vamos allá. Vale, pues 3 días. Difícil, ¿eh? Porque cada parte. Es que es difícil no para de moverse. Ay, que me da, que me da, que me da, que me da. Hombre, venga, hombre. Qué falso.
Es súper falso, pero bueno, ya más o menos. Me tengo que quedar ahí y empezar a dispararle desde ahí. No tengo que acercarme mucho, porque es que si no me lanza a mi casa. Por Navidad, no me jorobes. Vale, vamos. Necesito. Es que necesito. Es que no tengo para esta. Estos son los que me mataron. Al caballo, mi caballo. Estas son útiles, aunque saben amargas. Hola Mike, ¿cómo estás? Necesito coger esas. Sí o sí. El tema es que no me vean estos. ¿Tú cómo estás, Mike? ¿Qué te cuentas? ¿Cómo llevas la tarde del... Bueno, aquí es tarde del sábado. Mira, nos preguntamos lo mismo. Pues bien, acabo de empezar el directito y como me quedé aquí intentando matar a los bichos estos, intentando quitar la corrupción de esta zona. Pues que es muy complicado, ya tú sabes. Porque es que cada zona... Es que es una putada. Yo creo que las patas... Las patas son de esta. Sí, ¿no? Corre, corre, corre. Corre, 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 corre. Que viene, que viene. No sé. Puedo salir de No sé esto. muy bien manejar esta arma, Mierda, los dos a la vez, ¿no? Joder. Yo no. ¿Dónde han aparecido? Vale. Mierda. Mierda. Nada, 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 nada. Difícil esto, ¿eh? ¿Estás con el Call of Duty? ¡Corre! Bien, bien, bien. Vamos. Vale, yo sé ya dónde me voy a esconder entonces. ¡Ah, oh, tía! ¡Corre! No, si me matarán.
chungos estos, ¿eh? Cambiar a estas flechas, que a ver si hacen algo más, porque vamos. Es que además cada uno me sale una punta. Haces bien, haces bien. Venga, qué falso, tío. Bueno, a lo mejor en esta me matan, pero por lo menos sé. Pero no quería hacer esto. Mierda. Ahora vienen estos. Ya lo que faltaba, ¿eh? Tener que luchar contra... contra la vida. Venga ya, tío. Eso es, no hay nada que ver aquí. Bueno, que faltaba ahora. ¿Me estás contando ahora? Joder, qué coñazo son. No sé si me matarán. Pero, ¿por qué se han dado por aludidos tantos bichos, tío?
contra quién están luchando. Vale, vuelven sobre sus pasos. ¿Este no era el sitio de antes o sí? Está muy complicada la cosa, ¿eh? Hombre, que le dé mejor a través de las... ¿verdad? Bien. ¿No conoces el Horizon Zero Dawn? Pues se supone que es en el futuro. Pues las máquinas destruyeron la humanidad y pues eso, se han transformado como en animales y ahora están sueltas salvajes, entonces pues cazan a los humanos y yo pues soy una de una tribu que la ha liado parda y tengo que... pues eso, investigar qué es lo que pasó. O sea, lo que estoy averiguando es qué es lo que pasó. Y es que estoy ya con unos animales que flipas, ¿sabes? O sea, bueno, ya ves todo el tamaño. Y es que hay dos de estos. ¿Ves? Allá hay otro, ¿lo ves al fondo? No, no voy a poder quemarle. No, tal vez sí.
No, es solo de play. No veo una mierda. Bien. Bueno, ahí hay otro que como se ve por aludido, la molió parda. ¿Ves? Hay otro allí que está luchando contra otros animales, por decirlo de alguna manera. Uy, 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 que no me vea, que no me vea, que no me vea, por Dios. A ver si... se va ese. Madre... No sé quién ha muerto. Tío, y sigue a por mí, cabrón. Está obcecado. Vale, ese ha muerto. Se ha quedado bugueado, yo creo. Solo tienes la Xbox. Bueno, en Xbox tenéis también otros juegos. Vale, pues ese... Mierda, está muerto. Ese. Vale, zona... zona limpia. Y ese es todavía más tocho. A ver si se va. Porque este sí que viene a por mí. Los otros no se movían de esa zona, pero... este sí viene a por mí. Vale, vamos. Por favor. Tengo que hacer flechas. Estas no puedo, me cago en... Tío, vete, te quiero coger mis ganancias. Es que encima no tengo para recuperarme la vida, ¿sabes? Vale, parece que se va. Está mosca. De todas formas, ¿eh? Vale, siguiente zona. Vale, tengo que seguir por aquí. Joder, es que qué putada que me hayan matado el caballo. Vale, tengo que seguir entonces el camino. Es que claro, ya los monstruos que con los que lucho ya son tochos tochos, porque ya voy bastante avanzado en la historia. Lo guardaré para el camino. Necesito recuperar vida. Porque vamos...
Me estoy yendo para otro lado. Ah, no estoy. Bueno, puedo. ¿Tú qué es? Ah, figura. Es que aquí hay un... este de cangrejos. A ver, ¿están ahí los cangrejos? No los veo. Vale, voy a... voy a aprovechar. ¿Cómo llego yo allí? A ver, me gustaría hacerlo, pero no sé cómo llegar. Por aquí, supongo. Están los pajarracos, que como me vean también, son unos pesados. A ver, ¿qué son, de hielo? Ni los ve. ¿Por dónde será? Por aquí. Ay, Dios. Están furiosas. Buena esa. Para mí. A ver. Bueno, porque son monstruos muy grandes y tienes que saber dónde darles. Se parecen eso, pero vamos, en todo lo demás no se parece en nada. A ver, ¿por dónde tengo que subir, tío? Me salía como que subía por aquí. Pero, ah, sí, 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 lo veo, lo veo, lo veo. ¡Lo veo! Esto es una misión secundaria, estas que tengo que hacer. Que es cargarme todos los muñecajos esos. Toma ya. Parece una de esas esculturas, Vanuk. ¿What? Pero esto no es. Tiene que ser más arriba, entonces. A ver. Ah, pues sí, ya se me ha quitado. Vale. Estamos. Y ahí estamos. A ver, hemos avanzado. Una mierda, hemos avanzado. No hemos avanzado nada. Vale, tenemos que ir ahí. Por aquí. Cuidado abajo. Mierda. Sabía que estaban estos aquí.
Corre. El tema es que todas las máquinas te atacan. No hay máquinas pacíficas. El tema es que hay unas más poderosas que otras, claro. Está muy chulo el juego, ¿eh? Yo... mierda. Te lo recomiendo mucho. Hola. Creo que traigo una máquina cabreada. Vale. Tengo que ir ahí. ¿Pero cómo yo? Ah, ¿tengo que cruzar? Vale. Yo no hay un camino aquí. Ah, bueno, sí. Hola, amigos. Esto será risco inclinado. El agente de Marat debería estar en... ¡Dios! El mercado. Un pato inmortal. Hola. Muchos intrépidos combatientes Oseram murieron en la toma de Meridian. La vanguardia es su recuerdo. ¿Con quién tengo que hablar? Es que no sé qué misión... Esa la... ¿Por qué? El mercado del riesgo inclinado. En el mercado. Bueno, me sale para allá. No consigo pegar ojo. Le compré mi cama a un calla, pero es como ellos. Demasiado gastado. Vamos a sale aquí. Aquí. Al principio tenía mis reservas sobre el solminio, vale. Pero cada vez me gusta más. Ni rastro del hombre de Marad, pues ha tenido tiempo para investigar. Habrá que buscarle. Tienes razón. Vale, dame un segundo. ¿Qué? La vida en la conquista nunca fue fácil, pero vivir aquí tampoco lo es. Ay, a saber cuánto tiempo llevo. Llevo 35 minutos. Perfecto. Tengo que volver a la conquista. Echo de menos las grandes columnas de humo brotando de las fábricas. Le estoy robando en su propia cara y no se entera. A ver este que tiene. A ver si me puede vender cosas guays. Lanzacuerdas, sonda, aturdidora, arco de garra, sombrío. Interesante. Vale, voy a comprar. Equipar. Ahí, no sé cómo funciona este arma, pero bueno. A corta distancia dispara varios proyectiles a la vez. Es ideal cuando la precisión es menos importante. Vale. Ahora me meto aquí. No me meto aquí. Y... claro, pero ya tengo los modificadores. O sea que... guay. A ver, tenemos un más 37. No, vamos a hacer este.
Está claro. 41, 37, 39, 39 más 10, 49. Vale, vamos a poner esto. Y 39. Y esto. Perfecto. Vale. ¡Hola! Uy, esta mola, ¿eh? Claro, esto es para cuando están cerca. Vale, eso está guay. Vale. Encontrar a la gente de Marat. Tú, eres agente. Bastante fuerte como para ocuparte de una forja. Más huellas. Creo que alguien seguía al que estamos siguiendo. Mala señal. Vale, por aquí. Está muerto. Será el hombre de Marad. Los matones de Derbal lo habrán pillado. Tal vez haya encontrado algo. Mira esto. Creo que dibujó un mapa con su sangre. Por Dios. Cierto. Son de esos mapas que conviene seguir. Esto será risco inclinado. Ha marcado un punto en el norte. Derbal podría estar allí. Mis hombres esperan fuera de la ciudad. Voy a por ellos y nos vemos allí. Vale. Se va corriendo. La sala ahí, creo que eso es una caja, puede ser. Y eso puede ser otra, ¿eh? A ver. Ah, pero no puedo subir, ¿no? Caja de suministros, ¿ves? ¿Cómo subo ahí? Ah, por aquí. Han llegado noticias de la conquista del enlace de mi hermana. Nah. Y hay otra. Toma, hostia, que me meto. Otra, ahí, ¿no? ¿Fueron asesinados? Caja de suministros. Quizá hayamos subestimado a los canales sombríos. ¿Qué está? Ahí. No tiene vale. Tan mal aspecto vestida de Oseram. Si acaso un poco vale, escuela. ¿Cómo llego ahí? ¿Por aquí? Aquí tenemos un soplo de aire del fuelle. Aquí. Que escondida está la cabrona, ¿no? Va. ¿Qué hay que hacer? ¡Joe! Vale, pues vamos al campamento. Sigo. Ah, mira, habilidades 4. Vale, puedo pillar ya una. Silencioso. Vamos a rodar. A las máquinas aumenta indefinidamente el tiempo de que la máquina permanecerá saboteada. Tal, creo que no, creo que este me voy a comprar. Pues yo lo uso mucho, lo de ir dando vueltas. Y claro, entonces para allá, ¿verdad? Sí. Ay, que hay que ir un camino, tú. Creo que tengo que seguir ese camino, ¿puede ser? ¡Eh!
Gracias. Gracias, señor Fantasifua. Muchísimas gracias. Bienvenido a las 9 personas que venís con ella. ¿Cómo estáis? ¡Hola! ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal estás? ¿Qué tal? ¿A qué le estabais dando? Creo que voy bien, sí, voy bien. Lo que pasa es que por aquí no hay hierbas. ¡Hola, cejas! ¿Cómo estás? Patetéis. Ahí está la armada. ¡Uy! ¡Uy, uy! Espérate, que hay bichos aquí. ¡Al diablo! ¡Ostras! ¿Cuántos años del diablo, eh? ¿Cuántos años tiene el diablo? Tiene el mogollón, ¿no? Por lo menos debe tener como 10 años el Diablo 3, ¿no? Bueno, a lo mejor no tantos. Pero mola, mola. ¿Qué? ¿Con ganas del Diablo 4 ya o qué? Creo que sí voy bien. Vale. Vamos. Ah, están abajo. No me jorobes. Ah, no, son... No, no. No veo a nadie aún. Sí, no, o sea, que seguramente que cuando salga el 4, el 3 ya habrá cumplido 10 años, ¿no? Debería quemar eso. Joder. No me jodas. Chascafauces, ni de coña. Yo no me acerco ya. Voy para allá. Sigo de frente. ¡No, no, no, no! Me cago en... Que me he caído, tú. Súbete a la roca. Ahí. Me tiembla el mando de vez en cuando y no sé por qué. Como si hubiera algún bicho aquí. Sube, sube. Yo que tenía un caballito para hacer estas cosas. Pues se supone que estamos en el futuro y no se sabe por qué las máquinas destruyeron a la humanidad. Entonces los únicos reductos que han quedado, o sea, estamos en un futuro, pero en el pasado de ese futuro es un poco complicado. Las máquinas destruyeron casi toda la humanidad. Entonces la humanidad se quedó como en tribus. Entonces volvieron como a vivir en la edad de... ¿Piedra? No, de... No, la edad... No sé. Como un poco prehistóricos. Otro día, ¿qué pasa? Entonces las máquinas como que ya dejaron de matar a la gente, por decirlo de alguna manera, y se transformaron en... Como en animales. O sea, empezaron a suplantar a los animales, ¿vale? Entonces, pues ahí... máquinas que son como una especie de caballos, otras máquinas que son como cocodrilos gigantes y todas esas cosas. Entonces, si te ven, funcionan como los animales. Un animal salvaje, si te ve, pues te ataca. O sea, hasta ahí, punto. La historia empieza con que es esta chica y las máquinas empiezan a atacar otra vez a los humanos. Y entonces esta chica está investigando qué es lo que pasó. Sí, 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 o sea, es un juegazo. Y como veis gráficamente, pues es muy chulo. Hay máquinas que son como dinosaurios. O sea, es un poco ahí. ¿Ves? Estas son las máquinas. Y no sé qué está pasando, ¿eh? Máquinas. Parecen encadenadas. Derval es un herrero. Seguramente experimenta con ellas. O les quita piezas. Quizá pueda armar jaleo con ellas. Entraré primero. Espera hasta que empiece la pelea. ¿Qué? Muy bien. Que se me da mal. Me van a descubrir. Matar a los otros. Y a las máquinas. O sea, venga. He tenido que llegar de noche. Vamos a las... A los arbustitos.
hombres de Verbal. ¿Ves? Yo siempre la lío parda. ¡Intrusos! ¡Liberad a las máquinas! ¡Soltad las cadenas! Mierda, mierda. ¿Ves? Siempre la lío parda. Bien. Mierda. ¡No! Cuidado, eh. Un segundo, ahora os hago caso, no sé si... Toma, qué hostia me ha dado. Hijo puta. Toma. Vamos. Joder. Vale, muchas gracias. Gracias por esa raid. Y descansa. Yo me quedo con tu gente, te los cuido. Esto me gusta. ¿Más? Se munició en mierda. ¿Te quieres esta quietecito ya? Uy, 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 uy. Hija puta. A esa moto. Esto es para mí. ¿Qué dices, loca? ¿Qué me está disparando así? ¡Hola! Que me han matado, tú. Mierda, tengo que empezar de cero. Es que no se me da bien el... Yo hablo de ser infiltrado. Empezar de cero, me cago en sus muertos. ¿Y estos dónde se han metido? Y si voy para arriba, ¿qué hay?
Vale. A ver. Digo yo, si disparo a aquel, ¿se dará cuenta la máquina? Joder, es que son ultra... Hombres de Derval. Esto se va a poner. ¿Por qué no le doy? ¡Intrusos! ¡Liberad a las máquinas! ¡Soltad las cadenas! Pero no me puedo mover. Vale. Voy a coger esto. No sé dónde se han metido los otros, ¿eh? No vienen tampoco, ¿eh? Coño, ese señor, ¿qué le pasa? Nos están liquidando. Es que eso, pero... ¿Cuántas flechas llevas ya? Podría disparar. No!
puta. Me van a matar, ¿eh? Y convocan a la vanguardia. Vale. ¿Dot? Joder. Venga, de una me matan. Qué jodidos. Oh, otra vez, no. Está muy complicada la cosa. Es que les disparo mogollón de flechas. Es que no mueren los cabrones. 60, 60. A lo mejor tengo que liarla pardísimo con los bichos. Que me van a ver igualmente. Es que ese... ¿Cómo lo mato ahí con esta? Tío, no, te estoy... La clave está en... ¡Mierda! Pero de repente, ¿cómo se ha liberado esto?
Vamos, vamos, vamos. Vale, vamos. Hasta que se me acaben. No paran, tío. Enseñémosles cómo nos las gastamos en la conquista. Coño, y ese dónde sale ahora. Jupe. Busca a Ersa. Espérate, espérate. Bien. Ahora buscamos todo lo que haya que buscar. ¿Me dejaba algo? Sí. Vamos. Ahora busco a quien haga falta, ¿eh? Vamos. Esto serían fascinantes si no me estuvieran buscando. ¿Qué es eso? Cogemos. Es que necesito aprovisionarme, pero bien.
Toma, ya tengo de todas. Hola, Vulca. Hola, Meme. Este juego es buenísimo por ahora. Sí, sí, es buenísimo, es buenísimo. Lo de los clanes es un nuevo juego. Claro, como no vienen nunca, no te enteras. Pero ya lleva como 2 semanas. Lo que pasa es que lo he puesto para explicarlo y todo eso. O sea, había gente que no se había enterado. Sí, sí, Luna. O sea, esto es un juegazo. Vale, entiendo que si no les hago nada, tampoco yo salgo, ¿no? Vale, ¿no hay cajas? Mercenario de élite. ¿Cómo llego ahí? Por aquí. ¿No? Me he venido muy arriba, ¡toma! Ole ahí, saltando. Tiene que haber una tormenta de viento ahora. Vale, voy a coger eso. ¡Corre, loco! No te liberes, gracias. Ahora cuando... ¡Qué frío hace! ¿Qué ha pasado? ¿Qué es eso? Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. Nerval dice que morderás el polvo. ¿Estamos locos? No estoy. Estás como yo, si me metes con el entorno. Lo juego es normal. Yo quiero disfrutar, no creo que sea algo. Tengo poco margen. Quítate, tío. Acabo con esta historia. ¡Hijo puta! ¡Oh! ¡Que se ha liberado! No jodas, que se ha liberado uno de los... ¡Jope! Pues otra vez a empezar de cero. Bueno, a lo mejor no. Pues menos mal. O sea, lo que tengo que es arrearle hostias pero a mansalva. Omitir. Se ha liberado. Sí, mierda. O sea, es que no tengo vida, tío. Es que me van a matar. No tengo vida. Yo creo eso de los clanes. Aquí la gente a pelearse. Sí, lo que pasa es que te tiene que salir la carta Vulca. Ah, directamente me voy a poner este. Aunque este es el tocho. Voy a ponerme este, que es el congelante. A ver. Vamos a ver. ¿Y si les mato antes? Sería una buena opción también, porque no tendría entonces...
¡Hala, hala, hala, hala! Me hace bodyblock, tú. No puedo, no puedo. Corre. Cuidado, Mierda. Tío, muérete ya. Perfecto. Y ahora voy a matar al otro. Vale. A ver, tengo que joderle un poco. Si le jodo eso... Vale. ¡Hola! Me ha dado hasta a mí. A ver, ahora quién avisa. Que me enteré yo. Oh, oh, oh. Con esto además. Voy a dispararle. Venga, aquí anda. Curry. No, hombre, no. Coge. La suerte me favorece. La suerte me favorece. ¿A mí? Y cojo esto. Vamos. Es aquí, ¿verdad? No. ¡No! ¡Y lo suelta! ¡Estamos tontos! Coño, me ha dejado seca. Buscad una oportunidad y acabad con ellos. Me doy un toque, va. Que no es normal, ¿eh? ¿Cuántas flechas lleva ya? Retroceded y rodead en círculo. A ver si... ¡Ah, que me mata! Bueno. Debe de estar ahí. Tenemos que pasar. Joder.
Seguro que los usan para poder protegerse de ese sonido. Que se los ponga también en la otra, el otro. Espera. No, no, espera. Ya tengo demasiado. Vamos. Nunca se tiene demasiado. No veo más dispositivos sónicos esos. ¿Qué coño es eso? Esa. Joder. La tenían con eso de sonido para que no se pudieran mover. ¿Erend? Por Dios. Derbal intentó doblegarme. Pero qué iluso. Debí haber estado contigo. ¿Por qué no acudiste a mí? Sé que soy un borracho inútil, pero... No, se idiota. Va a morir. Derbal me envió un mensaje. Dijo que quería parlamentar. No te dije nada porque sabía que era una trampa. No quería que te dañaran. Pero no esperaba que fuera tan buena. Pensé que podría con él. Bueno, abogado se muere. ¿O sí? Escucha. Derbal planea algo gordo en Meridian. Dijo que obligaría a Abad a ver cómo el humo oscurecía su amado sol. Tu rey te necesita. Se acabaron las tonterías. Es hora de que madures ya. Lo haré. Lo prometo. Más te vale, hermanito. Y se muere. Esa. Me hace gracia siempre no, este tipo de cosas que siempre se esperan a morirse cuando llegan. No te dan el mensaje y se muere. Lo prometo. Erendlo. Lo siento mucho. Hay que encontrar a Derbal. Pero Meridian es muy grande. Miraré. Miraré entre sus cosas. Tal vez encontremos algo. Me encanta que nos afecta el viento aquí dentro. Estoy hecha polvo. ¿Qué es eso? No, 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 chica, no subes. Unas notas sobre artesanía. Y una carta metida entre las páginas. Mucha lumbre. Va a Meridian. Si la encontramos, seguro quedamos con Derbal. También hay algo. ¿Qué pasará si lo activo? Creo que ya funciona. Ahí va. Decid algo, palomitas, las dos. No sé. ¿Qué quieres que diga? Lo que quieras. Solo quiero oír vuestra voz y guardarla para más tarde. Cantaré, papá. La, 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 la. Ni una risa. Mejor aún que las palabras. Ahora podré escucharlas cuando quiera. ¿Ya hemos acabado? Pues a la cama. Mamá y papá, buenas noches. ¿Ya se ha ido? ¿Qué vamos a hacer? Los asaltos se acercan cada vez más a Minspin. ¿Cuánto tiempo más nos ocultaremos así? Un recuerdo de su familia. Derbal no tiene nada que perder. Tengo que hablar con él. Creo que he encontrado algo útil. Volvamos al palacio. Ve tú.
No tardaré. Pero debo ocuparme de mi hermana. Vale. ¿Qué habrá aprendido Derbal de estas máquinas? ¿De veras quiero saberlo? ¿No lo sabe? Vale. Eso ya lo he hecho. Esto tampoco me queda muy claro si puedo interactuar con ello. Y eso que ya he interactuado. Vale. ¡Vamos! Es que como me peguen un bocado, me matan. Tendré que descartar algo. Vale, vamos a ver las misiones. Ir al Palacio del Sol. Se llama El Sol Aparecerá y tiene un nivel 18. El Cementétrico también tiene 18. 30, 25. 25, 18. 30, 30. Calderos. Zonas corrompidas. Joder, las zonas corrompidas las llevo súper bien. Y los tutoriales que me dan un poco igual. Vale. Perfecto. Entonces. Pues nada, volvamos a la ciudad, entonces. Vale. A ver. Bien. Voy a cogerlo todo. Perfecto. ¿Por qué me sigue saliendo...? No entiendo, pero vale. Vale, y cuaderno. Me encuentro con... Ah, sí, con este. Con el topo, hostia, el topo. Es gigante el... Vale, tenemos esta también. Y esta. Y de datos tenemos este. Este. Tenemos este. Esto lo cogimos el otro día. Hola, Rubenchito. ¿Cómo estás? Yo en la mierda. Vale, vamos a ver. Tenemos que volver a la capital. Aquí había una esta y no me he dado cuenta. Me cago en todo lo que se venía. No sé si era por ella. Bueno, ya vendré en otro momento. Vale, vamos a la ciudad. Se va a liar pardísima en la ciudad, veréis. ¿Qué tal? ¿Cómo lo lleva Rubén? Un poquito mejor que ayer y peor que mañana. Que se va a mosquear contigo el Billy. ¿Qué se va a molestar con...? ¿Qué va? Y mira, en esta vida ya se ha acomodado la cosa. Tiene dos trabajos y se ha enfadado. Enfadarse y desenfadarse. Estábamos de jajas, tampoco... Tampoco es para enfadarse. Vamos, yo creo que no se ha enfadado, me parece una chorrada. ¿Tú te has enfadado? Ah, ¿que has jugado esta mañana con él? Ah, entonces yo ya no sé. Si es por lo de ayer, no. Ya no sé qué ha pasado entonces. Pues no sé, chico. Sí, yo lo sé. No sé. A ver, lo ideal es que se lo digas tú, Rubén. Yo se lo digo. Sí, es que ya sabemos. Que no hay que... Estamos entre colegas, joder. Oye, ¿no hay una manera yo de curarme? Porque voy a ir... todo jodía, ¿o qué? Por el camino. Adiós. Adiós, la muerte. Vale. Por aquí.
Cuando termine el trabajo. Cuando termina el trabajo, tus muertos. ¿Para dónde? Por aquí. Por aquí. Pero yo lo detesto. Mira, la de vuelta que me está haciendo dar, ¿ah? ¿Para dónde? Por aquí. Hola, osito, ¿cómo estás? Venga, Rubén, igualmente. Hola, hasta luego. Hola. Si me gusta. Ponerse firmes. Si te has perdido a mí, no me preguntes. Soy guardia, no pregonero. A mí no me mires. Justo has entrado y se va él. He enviado un mensaje a la conquista para avisar a todos. Si hay algo que tú o tu clan necesitéis para sus arreglos, pedídnoslo. Estoy hecha mierda. Hablaremos de eso más tarde. Aloy, me alegra verte. Lo de Ersa me ha descolocado. Saber que vive y perder esa esperanza es cruel. Ella no querría que nos quedáramos hablando, sino que diésemos con Derval. Dijo que se volvía loco por un humo que oscurecía el sol. Diles qué has visto en sus papeles. Una carta. Mencionaba un cargamento de lumbre enviado a un almacén de aquí. El destinatario no era Derval, sino Eilan Forjador. ¿Significa algo para ti? Me suena de algo. Y se tira un pedo. ¿Ves? Sí, es un propietario. Fuerza. Los Oseram han estado comprando edificios por la ciudad y uno lo hizo con ese nombre. A ver qué piense. Está junto al borde de la meseta, cerca del templo. Antes era una tienda, pero podría servir como almacén. Si Derval usó el nombre como alias para comprarlo, podría estar pero allí. Pero lo he intentado, ahora. ¿Eh? Tú lo has visto, sí. Hombres. Te veré allí. Eren, espera. Recuerda que nadie odia tanto a Derval como tu tribu. Los clanes ofrecerían mucho por hacerse con él. ¿Hacerse con él? ¿Entonces vas a negociar por él? No lo dirás en serio. Nuestra seguridad radica en mantener la paz. Si se da la oportunidad, tráelo con vida. Considéralo una orden. Aloy, un momento. A ver. Por favor. Este que le está... ¿ves? Le echa los tejos a la Aloy. Cuando hablamos, Eren no quería profundizar en los detalles de la muerte de Ersa. Lo cual es comprensible. Pero ahora han dejado que mi imaginación vuele. Y solo pienso en esos detalles. Estabas allí. ¿Sufrió mucho? Ella pensó en ti, es en ese momento. De verdad me estás... ¿qué le digo? Miento. ¿Qué le digo, Sito? ¿Tú qué opinas? ¿Qué voy a decir? Lo de este no es el momento, tampoco se lo voy a decir. O sea, sería entre ella pensó en ti, que sería una mentira. Se ha muerto una chica. Lo que pasa es que yo parece ser que tenían un rollo esos dos. Pero la chica no pensó en él. O sea, se ha muerto y ha dicho, que me muero. Los malos van para allá y ya está, no se acuerda de él. Entonces, puedo mentirle diciendo ella pensó en ti, que sería esta opción. O decirle de verdad me estás pidiendo eso, que no sé qué consecuencias tendría. ¿What? Le digo la verdad. O sea, ¿de verdad me estás pidiendo eso? Dile que lo quiero. Dile que si te la... parece que estás en una canción, tío. Dile que bailando te conocí. Cuéntale. Con Rubén se tiene un poco de miedo siempre. Pero no sabes por dónde te va a salir. Hace chas y aparece a tu lado. Cuando crees que me ves, cruzo la pared. Claro, es que no es cierto y se puede enterar más adelante. Yo creo que le voy a decir de verdad me estás pidiendo eso, ¿no? ¿Ah? Eso lo chupo.
me gusta bastante. ¿Qué tendría que ver una cosa con otra, Rubén? Bueno, bueno, yo le voy a decir la verdad, yo lo siento. Eso me da miedo. Ah, le voy a decir. Más bien, ella no es la que sufre. Ah, vale. Sino tú. Murió antes de que pudieras despedirte. Ahí está, ahí está. Tan obvio es. Es verdad. Siempre con la verdad me por delante. Me recreo en mi dolor, no en el suyo. No, ya no nos asustamos, ya te conocemos, Rubén. Puede ayudar. Encuentra a Derval y tráelo ante mí. Responderá por sus crímenes. No, no te ha echado. Osito, te quiero como te queremos todos. Lejos. No, hombre, no. Un abrazo, Rubén. Vale, tengo que ir. Ir al almacén. Run for my life. Oh, buena esa. Ah, que estás en el curro. Nada, tío, un besazo. Prepara unas cuantas pensando en nosotros. Bueno, pero, a ver, pensando bien. Que no conocemos. ¿Un minuto de tu tiempo, forastera? No tengo un minuto. Quita. Pero lo he dicho de buenas maneras, o sea, en plan que te acuerdes de nosotros, o sea, que jaja y todo eso, ¿no? Ya tú sabes, ¿no? No soy exigente. ¿What? Va a explotar. Este es el lugar. Bueno, el otro se ha puesto la armadura. ¿Estás en casa, Derval? Tengo una sorpresa para ti. Va a ser una trampa. Sorpresa la que nos da él. ¿Es una bomba? No parece muy grande. Podría matarnos. Vale, ya me callo. Si intento desmontarla, activaré una trampa explosiva. Lumbre. Se filtra desde algo que hay arriba. ¿Que hay arriba? Es verdad. Quita. Ahora no. ¿What? Hay lumbre a rabiar. Si la bomba de abajo explota, Derval cumplirá su palabra. El humo oscurecerá el sol. Mientras la ciudad arde en llamas, habrá manera de impedirlo. ¿Cómo? Si logramos deshacernos de ella, la explosión será mucho más pequeña. Vale. Creo que abriendo esto, ¿no? Si logramos deshacernos de ella, la explosión será mucho más pequeña. Entiendo que tengo que abrir eso. Registra el almacén. Inspecta. Parece una abrazadera de madera. No es muy robusta. ¡Toma! Ah, toma por culo. ¡Ayuda! Anda, que me ayuda el otro. Ayúdame con esto. Vale. La fuerza bruta es lo mío. ¿Qué hará eso? Espero que salvar la ciudad. Pero cuando la lumbre caiga, sal por piernas. Porque la trampa de la bomba de abajo va a activarse. ¿Sobreviviremos? Seguro que no. Ahora empuja. ¡Corre, loco! ¡Corre, corre! ¡Lo logramos! Fue la mejor jugada de Derval y Meridian sigue Verás. Entera. No hemos Claro, llegado. Es que a lo mejor hay más. Derval dijo que obligaría a Vad a verlo. Imposible. Tendría que entrar en el palacio, que está muy vigilado.
Vuelve allí para asegurarte. Registraré la zona. Los hombres de Derbal igual dejaron algo al plantar la bomba. O tiene hombres infiltrados. Tranquila. Si intenta entrar en palacio, es su fin. Venga, vete para allá. Investigar la zona. Y yo sigo hecho a polvo, ¿eh? Investigo. ¿Me voy a quemar? ¿Cómo quieren que investigue la zona? Huellas de botas, con un poco de lumbre. Vamos. Corre. ¿Puedo proponerte un fuego en el borde de la meseta? Y prepara una hilera de cubos. Vamos. Pero este puede ser el este. No sé cómo se llama ahora mismo. ¿Qué ha pasado? No había oído una explosión así desde la liberación. ¿Un minuto de tu tiempo? No, siempre me pido un minuto. Veo humo al borde de la meseta. ¿Nos están atacando? Las huellas llevan dentro otro escondite de Derbal. No sé qué tengo que hacer. Caja de suministros, ostras. Ah, vale, bajar. Derbal debió de montar el detonador aquí. Excavó un túnel en el muro. ¿Sigo? Derbal halló una entrada al palacio. Madre. Corre. Ahí está. Derbal. Me ha visto. Hombre, que se me ha visto. ¿Qué hace? Que yo no tengo vida. Uf, mira, Vamos. Bien. Corre. Ojalá pudiera estar ahí para ver al Rey Sol de rodillas. Deja de quejarte, Zenutrio. Alguien debe vigilar la retaguardia. Preocúpate más por vigilar la tuya. Bien. ¡Hombre, vida, por fin! ¡Joder! ¡Joder! Menos mal. No, es el con el que estaba hablando. El que me decía lo de si le dijera que la quería o la verdad, ¿sabes? Era ese es el Rey Sol. Buena gente. Bueno, por ahora parece buena gente. Ya te daré uso. Vale, no veo a nadie. Qué putada. Han puesto las cosas, esas mierdas. Mírate, Abad. El retorcido cachorro de un rey loco. Me privaste del derecho de matar a tu padre. Tendré que conformarme contigo. Voy a disfrutar viendo a los Karja arder. Y lo voy a disfrutar aún más viéndolo contigo. Despídete de Meridian, Abad. Imprégnate del hedor. Ahógate con las cenizas. Ah, claro. Pero no han oído la explosión. Algo va mal. No he oído nada. Hay un poco de humo en el borde de la meseta. ¡No!
Quería una tormenta de fuego, no el humillo de un carbonero. Y se van. Quita, quita. Espera, primero cojo esto. Primero lo interesante, después ya vemos. ¿Qué hago con esto? No sé qué tengo que hacer, ¿eh? ¿Cómo lo desconecto? Ah, destruir. Lleva media hora dándole y solo con una de esas ya. ¿Qué ha pasado? ¿Estamos bien? ¿Tengo que hablar con alguien? ¿No? Vale, sigamos. ¿Qué pasa? Ah, debes de ser la Nora que se coló en mi campamento. E inutilizó tu bomba. ¿Lo sabías? Bueno, con bomba o sin ella. Voy a regar ese trono con sangre. Primero la tuya y luego la de Abad. Vamos a verlo. Uy, 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 que tiene un super arma, tú. A ver. ¡Tenemos compañía! Cuidado. ¿Podemos acabar ya? Tengo un rey sol que matar. ¡Puto! ¡Puto! He dirigido un ejército. He matado a Cernica. ¡Hijo puta! Una salvaje no es nada. Empiezas a sacarme de quicio. Esto no ha acabado. Zorra, dice. Corre. ¿Por qué Abad siempre deja que las chicas sean las que luchen? Tendrás que hacerlo mejor, Benito. A tomar por culo. ¿Qué decías, hijo de tu madre? Porque pensé que que me decías algo importante, ¿sabes? Toma. Esto no ha acabado, Nora. Como todo herrero Oseram que se precie, tengo un plan C. ¡Dios! Ah. Dar una patada en la mano. Dar una patada en la mano. Y no tengo de fuego, mierda. Vale, vamos. ¡Ah! ¡Qué rapaces tan majestuosos y mortales! Joder, madre. Tío, no les veo. Es que esto, lo malo es que no les ves. Cuidado. Me van a matar, ¿eh? Ahí estamos. Corre. Corre, 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 corre. Nunca hagas lo que una máquina puede hacer por ti. Corre. No sé yo, Estoy un poco mal de todo. Corre. No, 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 no. Como me dé una. Estoy un poco. Espero que te guste luchar con estas cosas, porque hay más en camino. Hijo puta. Vamos.
Vamos. Espero que te guste luchar con estas cosas, porque hay más en camino. Corre. Nunca hagas lo que la máquina puede hacer. Ahora creo que son tres, ¿eh? Cae, vamos. Nunca hagas lo que una máquina puede hacer por ti. Hijo de tu madre, me mato. Es que... supongo que empezaré con las... con las estas. Con los pájaros. No, entero. Le tengo que matar entero. No, lo que voy a hacer es darle pa'l pelo, pero con esta, ¿sabes? Vamos. Esto no ha acabado, Nora. Como todo herrero Oseram que se precie, tengo un plan C. Bueno. Yo lo voy a pasar, pero... esta es la mía. Ya cae. Porque hay más en camino. Corre. ¿Caes o no caes? Sí. Toma por culo. Espero que te guste luchar con estas cosas, porque hay más en camino. Dios. Mierda. Hija puta.
¿Qué suena? ¿Qué hace, loco? ¿Qué ha cogido? Tío, déjala en paz. Nunca hagas lo que una máquina puede hacer por ti. Yo. ¿Cuál queda? Otra vez estoy hecha polvo. Y es que no tengo... Ah, sí, tengo. Soy tonto. Podría haberme cogido esto desde el principio. Muy bien. Esto será de utilidad. Abad. Creo que ya no queda ninguna. ¡Tú, mierda! ¿Será qué? Uy, ay. Por mucho que desee que Ersa pudiera matarte aquí, no me importa hacerlo por ella. Adelante. No tengo miedo. Pero fracasarás, Eren. ¡Como haces siempre! No, no. Pero sé de qué tienes miedo. Temes volver a Mainspring encadenado. Todos los clanes de la conquista te quieren muerto. Ellos saben cómo hacerte daño. Hasta pujarán por ese privilegio. Da la impresión de que le endilgas a otro el trabajo sucio. Cierra la boca. Ahora estás a merced del Rey Sol. Toma. Bien hecho, bien hecho. No se debería caer la cabeza un poco más así, en plan... Hablar con Abad, hablar con... Me paso el día trabajando mientras los nobles se dedican a perder el tiempo. Me encanta el voltio que me ha hecho dar. Aloy. Ya termino esta misión y acabamos. Gracias, no es suficiente. Has salvado mi vida. Has salvado mi vida. Venga, de nada. Además, nómbrame gracias a ti, Ersa tendrá justicia. Podemos llorarla con la verdad y no en la triste incertidumbre. Me cuesta imaginar qué sería de nosotros sin ti. Y no quiero hacerlo. Confío en que medites lo de quedarte en Meridian. Ersa y tú estabais... Hombre. Ya sabes. A la que está. Supongo estás que mis hábil, sentimientos por ella son obvios. Eran obvios. Ella no solo daba consejos. También me daba fuerzas. No podíamos estar juntos. Y las relaciones entre Karja y Oseram eran inestables a más no poder. La unión entre el Rey Sol y una guerrera Oseram habría provocado una rebelión en la ciudad. Y una guerra con los clanes. ¿Y alguien lo sabía? Solo uno. Derval. Quería a Ersa, pero ella lo rechazó. De modo que sus celos también actuaron como catalizadores de su odio. Bah. ¿Qué pasará exactamente con Derval? Por ahora...
Se pudrirá en Meridian, en una de las viejas celdas que hay bajo el Anillo del Sol. Sí, porque solo hay 7 personitas. En cuanto a lo que le suceda cuando negociemos su extradición a Mainspring, no quiero ni pensarlo. Mi padre era muy creativo a la hora de causar sufrimiento. Pero existen artefactos Oseram que ni su imaginación podría concebir. Qué desperdicio. Derval es un hombre brillante. Me pregunto qué habría conseguido si no fuera por la crueldad de mi padre. Vale. Sé quién atacó a los Nora. Fue una facción de los Karja sombríos, los Eclipse. Desentierran máquinas antiguas. Unas armas con las que asaltarán Meridian. Ya veo. Lo que dices me recuerda a los susurros de Marad. Unos disidentes Karja sombríos, máquinas corrompidas vagando por ahí. ¿Sabes cuándo lanzarán el ataque? No lo sé todavía. Nos prepararemos lo mejor posible. Avísame si te enteras de algo más. Ah, ya está. Coño. ¿Hablamos un poco más? ¿Por qué quieres que me quede en Meridian? Faltaba conversación. Pensé que era bastante obvio. No para mí. Bueno, para empezar, evitaste que mi ciudad fuera pasto de las llamas. Eres inteligente, fuerte y capaz. Creo que me vendría bien tenerte a mi lado. Tengo que seguir mi propio camino, le voy a decir eso, ¿no? Porque igual que tú utilizaste a Ersa, pues me parece, no sé. No sustituyó a nadie, pues bueno. Yo creo que tengo que seguir mi propio camino. Gracias por la oferta, pero no creo que ninguno estemos listos para eso. Al menos, no ahora. Claro. Tengo un largo camino que recorrer antes de encontrar lo que busco. Y ese camino me aleja de Meridian. Por supuesto. No he dado nada por hecho. Eres una mujer libre. Al igual que Ersa. Eso sí. Siempre serás bienvenida aquí. Espero que lo de hoy sea solo una alborada. Para nosotros. Eso no es lo del... Tengo lo ahí voló. Y lo voló entiendo. A la arbolada. Y le hice volar. Hello. Aloy, he estado pensando en Ersa. ¿A que sí? Lo de Albonada. Habría matado a Derval en el acto, lo sé. Por eso fue a la reunión, para acabar con él. Pero ella también me dijo que madurara. Debo admitir que escoció cuando lo dijo, pero intento cumplirlo. Supongo que al madurar, antepones el deber a tus deseos. Ha muerto hace como 10 minutos. ¿Me lo preguntas? Ya ha cambiado su vida. Sí, tú ya eres mayorcito. Sí, pero no me comporto como tal. Con Derval, sí. No me des tanto crédito. Una parte de mí querría poder retorcerle el cuello. Sí, pero no lo harás. Porque eres buen capitán. Vamos, para. Me vas a hacer llorar. Ay. ¿Y ahora qué? Entonces, después de todo esto, ¿qué será ahora de la vanguardia de Erend? Volverá a la conquista por un tiempo. Contactaré con mi clan y daremos un entierro digno a Ersa. O sea, toda esta trama ya la termino. Es decir, con menos parloteo y más bebercio. Bebercio. ¿Qué crees que los Oseram van a hacer con Derval? Primero, se tirarán un buen rato discutiendo. Pero el castigo que tenga... no será rápido. Puedo vivir con eso. Quizá me pase por su celda del Anillo del Sol para recordarle lo que le espera. Bueno. Lo sé, debes irte. Asesinos que buscar y máquinas que dominar antes del desayuno. ¿Sabes qué? Cuando te conocí, me veía como un partidazo que le hablaba a una chica linda escondida en medio de la nada. Ahora veo que era afortunado por tener un solo minuto de tu tiempo. Procura acordarte de mí cuando estés por ahí cambiando el mundo. Siempre tendré un minuto para ti. Oh. Tal vez
Incluso dos. ¡Qué bonito! ¿Dos? ¡Ja! Le gusto. Qué buena gente. ¿Dónde está el otro petardo? No, pero yo quería hablar con el otro. ¿Dónde está? Se me ha cerrado la misión. ¿Por qué? Espérate. Si te has perdido, a mí no me preguntes. Soy guardia, no pregonero. Es que son bordes, como ellos solos. A ver, ¿por dónde subí antes? Por aquí, ¿no? ¿Por dónde era? Mis ojos están bien abiertos. Ah, no, ya lo han cerrado. Entonces, ¿cómo hablo con el prisionero? Coño. ¿Aquí? No. Me ponía opcional, pero yo quería hacerlo como opcional. Aunque sea opcional, me interesa hacerlo, tío. Durante el mandato del último rey, las cosas eran muy distintas. No hay camino aquí. No hay sombras al sol del mediodía. Por aquí tampoco. Joder, aquí vuelvo arriba. Joder, pues he perdido la oportunidad de hablar con el malo. Ah, mierda. Bueno, a lo mejor aquí. Porque me guiaba. Sí, me decía que era por aquí, ¿no? A ver, misiones. No, ya no me deja, ¿eh? Pues nada. Pues nada, señores, vamos a dejar el vídeo aquí. Bueno, el directo aquí. Espero que os haya gustado. Gracias por estar ahí, osito, todos los que habéis estado, los seis que estáis. Que esta noche no haré directo porque he quedado. Voy a ir a jugar a los bolos, así que nos vemos el domingo, ¿vale? Seguro que chao, chao, gente. Chaito, chaito, chaito. Chaito.